manejaba en transporte público, ¿no? Tengo un hijo que ahorita ya tiene 25 años. Él ese tiempo estaba en el colegio. Yo tengo acá ya 6 años, 6, 7 años, 6 años aquí. Y un día, pues, mi hijo ve, o sea, el transporte, las papeletas, los operativos. Te digo que ahí te cerraban el carro, te metían. Que si tú me quitas el pasajero, yo también a la siguiente parada no me puedo dejar y también te tengo que quitar. Que por ese grupito de personas que vas a recoger, que son 3, 5 soles, son para mi ingreso, para mi bolsillo, ¿no? Entonces, mi hijo de lunes a viernes en el colegio, sábado y domingo, papito, me ayudas en la combi. Ya, mamá. Como cobrador. Como cobrador. Y él también. Mamá, yo te voy a ayudar. Muy bien, me dijo, hijito. Y hasta que un día, un periódico diario sale un anuncio. Me dice, mamá, mira, Lima Vías, el Metropolitano, está recibiendo personal. Y yo te diré que unos meses antes, una empresa particular de carga, decía se necesita choferes. Y fui, ¿no? Y me dijeron, sí, señorita, pero ¿dónde está el chofer? No, le digo, soy yo. No, es que necesitamos hombre, porque tú no vas a hacer... ¿Chofer de camión se refiere? Sí, chofer de carga, me dice. No, no estaba tan segura. Entonces, yo, hijito, pero ahí tenía esa idea... absurda, se puede decir, que me iban a indiscriminar por ser mujer. Uh-huh. Y dije, no, hijito, pero mamá, pero acá no dice mujer o hombre, no dice sesión de personas, mamá, que tú sí la haces, mamá. Mamá, ¿tú sabes cuánto con tu categoría estás sentada en ese carro y quisieran estar? Mamá, postula, mamá, nada pierdes intentando. Y bueno, y da la casualidad que vine pues un día X acá y gracias a Dios, Lima Villas me abrió la puerta, me dio la oportunidad. Conozco personas muy allegadas a mis familias que no tienen ya ahora ingresos. Entonces yo le doy gracias a Dios que tenemos hasta ahora un trabajo, ¿no? Y poder solventar a la familia y poder tener ingresos, ¿no? Y la magnitud, como me decían algunas personas, oye, va a trabajar en el Metropolitano, hay paro, ya no se puede salir a laborar, pero lamentablemente, o sea, hay mucha gente que puede decir, yo no puedo trabajar. O mi empresa me paró, pero gracias a Dios estamos trabajando, estoy trabajando, me siento más útil y seguir para adelante. Mis planes están en seguir estudiando porque me encanta estudiar. Luego, unos años después, estudié lo que es computación. Estudié unos meses, también lo dejé, bueno, ¿no? También por tema económico, ya tenía ya un hijo y... Pero sí, acá nos dan la posibilidad de estudiar. Ah, y lo va a hacer. Y lo voy a hacer, está en mis planes. Sí.